Disculpen por esta iluminación tan horrible, pero estoy grabando esto muy tarde y es como que si me pongo acá el sol me apunta horrible. Y sí, pues la imagen se ve muy amarilla por eso. Para el video de hoy, por primera vez en mucho tiempo, he decidido hacer un speed painting o speed drawing. Hace muchísimo tiempo no hacía uno, de hecho creo que no hacía uno desde el 2014. Sin exagerar, fue como el último que hice, fue el segundo video o el tercero que subí a mi canal, una cosa así. En fin, algunos acá ya lo saben, otros no, pero yo dibujo desde hace muchísimo tiempo. De hecho estudié en un bachillerato técnico en artes y es como algo que me gusta hacer muchísimo, pero últimamente he tenido como una racha de falta de inspiración total y me ha estado costando muchísimo pintar por esa razón. Pero he decidido como retomar poco a poco el dibujar, haciendo dibujos más simples, más en plan doodle o más en plan caricatura, por así decirlo. Y hoy les voy a traer el proceso de uno que hice, que es este de acá, que me gustó mucho cómo quedó. La verdad es un dibujo bastante simple, no es nada del otro mundo, nada de realismo, nada de esas cosas, pero me gustó mucho cómo quedó y lo quiero compartir con ustedes. No me enrollo más y vamos a comenzar. Los materiales que voy a emplear para esta ilustración, sketch, garabatito o lo que sea, van a ser acuarelas, aunque estas trabajan mejor como guache, no tanto como acuarela. Voy a utilizar solamente tres pinceles que son bastante delgados porque es una ilustración muy pequeña. Voy a utilizar Pro Markers, que es mi marca de marcadores favoritas para ilustrar, en serio son buenísimos, los recomiendo 100% a quien los pueda adquirir. Y voy a estar utilizando bolígrafos, rápido graph, colores, en fin, un montón de materiales varios que dejaré en la descripción. Voy a comenzar adhiriendo esto a un cartón con unas cintas adhesivas que además son súper bonitas, porque así siento que no se mueve tanto el papel cuando trabajo. Y siempre antes de pintar borro todas las líneas al lápiz lo más que puedo, que queden muy claritas. Y voy a comenzar primero con la piel, y yo siempre utilizo para hacer las pieles de las caricaturas, cuando dibujo así como estilo caricatura, estos marcadores que se llaman Pro Markers, que son lo mejor que existen porque tienen un acabado completamente uniforme. Al principio pueden ver que tiene como motas, pero al secarse ya no tiene ninguna especie de mancha y eso es genial. Y voy a pasar con las acuarelas. La verdad yo no tengo una técnica profesional en lo más mínimo, en realidad soy más autodidacta que otra cosa, pese a que estudié arte en el bachillerato, no me dieron mucho técnica de acuarela, entonces eso es simplemente cosas que hago instintivamente. No soy la mejor para recomendar técnica, por lo mismo no hago tutoriales de dibujo porque sé que los profesionales me matarían si se lo supone hago. Que una de las reglas más importantes de la acuarela es comenzar con los colores claros y luego al final ponerlos oscuros. Yo intento hacerlo, pero la verdad termino poniendo colores oscuros antes de tiempo. Probablemente me quedaría mejor si no lo hiciera, pero bueno, al final del día esto es una diversión y por esa razón lo hago. Aquí de hecho fue donde cometí el error más grande, que fue hacer las pestañas en negro, porque luego me di cuenta que quedó muy oscuro y como vieron terminé tapando con pintura acrílica varias partes, le hice algunas iluminaciones que mi cámara no lo grabó y terminé utilizando un bolígrafo rojo para pintarlo. Voy a pasar a esta parte del cuadro, que es como una especie de calavera con flores que tiene como una especie de navaja apuñalándola con la mano, o sea también está apuñalándola en la mano, no sé cómo se me ocurrió hacer esto, pero me gustó al final cómo quedó. Y como ven, con bordes en rojo queda como mucho más delicado, a mi parecer se ve mucho mejor. Últimamente he estado haciendo mucho esto, hacer los bordes en rojo, y la verdad me ha gustado bastante. Yo trabajo con muchas técnicas, usualmente uso técnicas mixtas porque no me gusta utilizar solamente acuarela o solamente marcadores. Siento que con técnicas mixtas puedes crear mucho más, puedes hacer cosas más interesantes, y aquí estoy poniendo un poco de sangre con acuarela, como pueden ver.
para el fondo voy a utilizar una gama de colores completamente contraria a la de la chica. Como ven, ella tiene más que nada colores rosas predominantes, y el fondo lo voy a hacer con colores azules, verdes y un poquito de amarillo. Para los números de la camisa utilicé un marcador rosa, que no es pastel tampoco, pero sigue siendo un rosa bastante claro, y así contornearlo y hacerle algunos puntitos con el mismo bolígrafo rojo con el que estoy contorneando prácticamente el resto de la ilustración, y siento que le dio un toque como bastante girly. Y una cosa que yo siempre hago, no siempre, pero sí me gusta hacer mucho en las ilustraciones, son estos cristales que simplemente los hago con acuarela muy muy diluida, haciendo que haya un degradé entre todos los colores. Me gusta mucho cómo se ve. La verdad, yo siento que los cristales son un elemento decorativo genial para las ilustraciones, cuando sientes que hay un espacio que llenar y quieres que se vea lindo. Obviamente también les puse algo de sangre, ya que ella se está apuñalando la mano, y simplemente voy a ir pintando todo más o menos con las mismas técnicas que he utilizado hasta ahora. No hay mucho que decir acá, la verdad. Y iba a ser un poquito más detalladas las alas, pero decidí hacerlas más como si se estuvieran derritiendo, porque no sentí que las alas quedaban muy bien si eran detalladas en esta ilustración, ya que es algo bastante simple, más en plan doodle. Y los cristales también los estoy contorneando con el mismo bolígrafo rojo. Voy a darle algunos detalles más al cabello, y esto lo voy a hacer varias veces a medida que avance la ilustración, porque siempre, siempre, siempre es como, nunca hago el cabello completo de una, siempre lo voy como arreglando, retocando o poniéndole otros detalles a medida que avanzo el cuadro. Siempre hago esto. Y en la parte de arriba, donde coloqué esta lunita, decidí hacer una especie de galaxia en colores pastel. Simplemente hice como varias disoluciones de varios colores, así como que inspiran a nebulosa. Y decidí hacerlo como unos puntitos blancos con pintura acrílica. Y estas serían las estrellas. No se ven tanto como estrellas, porque obviamente es de colores muy pastel y la galaxia suele ser mucho más oscura. Pero me gusta hacer también mucho este detalle en las ilustraciones. Y discúlpenme este cambio tan drástico de luz, de todo, y este avance que no grabé, lo siento demasiado, en serio. Pero es que se me había acabado la batería de la cámara y nada más tengo una batería, tenía que recargarla y quería seguir el cuadro porque estaba toda inspirada pintando. Lo único que hice fue repetir el proceso de los cristales del otro lado, le agregué como varias tonalidades al fondo y pinté todo este castillo, que es literalmente la cosa más simple del mundo. Es solamente agregar un poco de creyón azul y luego un poco de acuarela por encima y los bordes con marcador azul. Voy a pintar también estas flores de la esquina, súper simples. La verdad, este no es un dibujo complicado, este es un dibujo doodle, literal, un garabato, algo que haces cuando te aburres. No es ni de lejos algo tan profesional. Tampoco es el mejor dibujo que he hecho, eso lo sé. En algún momento subiré también algún speed painting de un dibujo mucho mejor hecho, más elaborado, de varios días. Pero la verdad, igual me gustó mucho cómo quedó, me parece súper tierno y me encanta dibujar este tipo de cosas, me relaja, me hace sentir un poco mejor y me está ayudando mucho a retomar las ganas de pintar que perdí desde hace mucho tiempo. Después de agregar los detalles finales, simplemente queda firmarlo y ya está prácticamente listo el dibujo. Espero que les haya gustado muchísimo este video, y si les gustaría que haga como más street paintings o más videos sobre dibujo, háganmelo saber en los comentarios. No olviden suscribirse para más videos como este, subo entre 1 y 3 videos a la semana, y activar las notificaciones en el botón de la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. También les voy a estar dejando mis redes sociales en la pantalla para que me puedan seguir y estemos por ahí en contacto, subo muchos dibujos en estas. Gracias por ver mis videos, los quiero muchísimo. Adiós.